Check the mic and make sure it sound right, boys. Bueno, gente, ¿cómo andan? Recién llegamos a Los Reartes. Sorry que estoy grabando con el celu, pero me olvidé el micrófono. Cosas que pasan. Recién fuimos a la oficina de turismo que tienen acá. Queríamos ver qué había para hacer. Por lo que leí en internet, este lugar va más o menos como volver en el tiempo, porque está hace 300 años este pueblito. Cosa que yo veo parcialmente como verdad, porque realmente vos ves los carteles de las calles, vos ves los locales y te da pinta de decir volvimos al pasado. Pero lo que pasa es que así en este pueblo de 1800 habitantes hay un grido. Grido va a ser un monopolio de helado en el planeta. Creo que esto no se centra en el video, vamos a recorrer Los Reartes, que es un pueblito que, la verdad, lo poquito que vi me gustó, me pareció lindo. De la avenida San Martín, si continúas aquí a unos 200 metros más adelante, te vas a encontrar con lo que es la pulpería Don Segundo Sombra. Esta abrió en 1929 y actualmente sigue funcionando como tal, como una pulpería. Y acá estamos en la pulpería que está desde 1929 y aparentemente, como bien nos dijeron, iba a estar abierto hasta las 3 de la tarde. Pero está cerrado. Cerrado como frontera en pandemia. Seguimos informando. Recién estamos en la pulpería, nos estamos por ir, pero el lugar como estéticamente era muy lindo, hasta sacamos una foto analógica. Pero nos íbamos a poner a sacar fotos, de hecho sacamos un par. Pero justo estacionaron dos autos en la fachada y medio que nos cagaron y yo le dije, che, soy fotógrafo, te puedes correr. La verdad es que no soy fotógrafo. Pero bueno, capaz la excusa esa y se corrió, pero me sigo tapando la fachada y bueno, no pude continuar el recorrido. También sobre la misma vereda te vas a encontrar con el paredón blanco y un piso igual que este de ladrillo. Ahí se encuentra lo que es la capilla, que para ir a su ingreso principal tenés un pasillito al costado y si no en vehículo das la vuelta a la manzana. Bueno, la realidad es que vinimos a Los Reartes básicamente porque yo que estaba buscando algo que sea cerca de donde estábamos ubicados, que sea fácil de llegar y que tenga algo para descansar, río, cascada. Y creíamos que Los Reartes podía ser una gran opción, acompañado de que es el lugar histórico que estamos viendo. Y sumado a esto, encontramos un lugar que hacía excursiones y dijimos, puede ser el combo ideal, salir a cabalgar, hacer canotaje, kayaking, pero aparentemente por las condiciones climáticas hoy no trabajaban, lo que me da a entender que no tenían muchas ganas de trabajar porque el día estaba ideal, pero bueno, haciendo el recorrido por lo que sería el casco histórico de Los Reartes nos encontramos esta bella enfoque, cameraman, bella capilla de 1815. Vamos a visitar un poquito la capilla. Te vas a encontrar con las casonas de medio 1700. Ahora están todas divididas por colores, existen en ellas dos lugares gastronómicos, que es lo de Acevedo y La Moza, y también un pequeño alojamiento. Baja un poquito más, ahí. Más. Apenitas por acá, apenitas, menos. Bueno, finalmente nos pintó el bajón, pero ya eran las 3 de la tarde y tanto La Moza como lo de Acevedo estaban cerrados, entonces caímos a este lugar llamado La Vieja Esquina, que parecía un poco la cantina del pueblo, ¿no? Porque había como tres borrachines ahí sentados afuera compartiendo una brama, gran ambiente. El lugar prometía fútbol en vivo, pero finalmente entramos y estaban dando los Simpsons, ¿no? Lo cual era incluso mejor que fútbol en vivo, ¿no? El lugar por dentro estaba bien, estaba lindo, yo me pedí una milanesa napolitana con papas fritas, porque tengo el paladar de un niño de 8 años, y lo acompañé con una cerveza Córdoba, que se imaginarán que es de la provincia de Córdoba, ¿no? Estaba rica la comida, todo ok, la cerveza me gustó, normalcita, pero me gustó, ¿no? Aprobado. Tenemos un senderito que se llama el Sendero Yucat, dura 20 minutos y su fin es terminar en una olla donde tiene una singular belleza, tiene aproximadamente 3 metros de profundidad. La travesía de hoy no culmina. Están ustedes en este momento presenciando a dos grandes aventureros que se meten en la travesía del sendero Yuyak. Vamos a caminar por este sendero peligroso. Aparentemente hay víboras, serpientes, tigres, dinosaurios. ¿Y Pinola me va a patear? Por supuesto, roja. Sí, sí, tiene las dos. Esto sí. Si el VAR actúa, es penal y roja. Pero bueno, es cuestión de animarse e introducirse en la aventura, ¿eh?
Vamos, para allá. Acompáñenme. Realmente no sabemos si ya llegamos al lugar donde había que llegar o si todavía no llegamos, pero miren las vistas que tenemos acá. Nunca en mi vida escuché hablar de los Reartes hasta ayer, pero miren lo que es esto. Bueno, realmente no sabemos si terminamos el sendero o si sigue, pero eran 20 minutos, pasaron 20 minutos, el sendero fue recontra tranquilo. Mejor manera que para terminar el día en este río. La verdad es un lugar que me sorprendió. El pueblo fue un poco lo que me esperaba, pero la parte natural era algo que no puedo creerlo todavía. Me metí en el agua, me cagué de frío, pero tenía que hacerlo. Uno cuando está en la naturaleza lo está disfrutando, el frío no lo siente tanto, y qué mejor manera que terminar tomando unos matecitos y con nuestro sponsor de confianza. Gracias 9 de oro por bancar todas nuestras aventuras. Ahora están viendo los mejores comentarios que me fueron dejando. Los quiero, los amo, adiós, chao.